Carito Gil, el armadillo. Hasta el cielo, hermano. Voy a cantar un corrido, amigos y conocidos, de Santa María el Rincón y allá en Estados Unidos, del caso que le pasó a Margarito el Armadillo. Año de 2021, un 10 de agosto fue el día. A las 9 de la mañana de su casa se salía, con rumbo hacia Pinotepa, vivo ya no volvería. Cuando al rincón regresaba, qué pasaría, volvía muy tranquilamente, como a las 12 sería, por rancho las garrapatas la vida le quitaría. Su hermano Leonardo Gil fue el que lo encontró tirado. Rápido llamó a su esposa contando lo que había pasado. Ve y dile a Néstor y a Juan que a mi hermano lo mataron. Sin decir nada a sus padres, fueron a ver a su hermano. Llegando a ese lugar, ahí lo encontraron tirado. Sin vida estaba entre el monte, Dios ya se lo había llevado. Llegó su esposa y su hija, las dos llegaron llorando. ¿Qué le ha pasado a mi padre? ¿Por qué le causaron daño? Ya no se podía mover, la vida le habían quitado. Y el saludo es para el señor Plácido Gil y la señora Teodora González y la familia Gil Castro. Néstor regresó a su casa y su madre preguntaba qué le pasó a Margarito, y Néstor le contestaba: madre, mi hermano está muerto, triste sus padres lloraban. Sonó, iban a Néstor, llamaba: tío, quiero ver a mi padre, aunque sea allá en una caja, no lo vaya a sepultar, espérenme a mi llegada. Al día siguiente llegó, su padre hablaba: padre mío, ya estoy aquí, quería verte, eran mis ganas, porque me dejaste solo, ya no te veré mañana. Néstor Gil y Margarito, ellos siempre junto andaba. Ese día Dios lo separó, porque a Néstor no le tocaba.
se fue Margarito, así su destino estaba. Ya me voy a despedir con un nudo en la garganta. Murió Margarito Gil, hoy su familia lo extraña. Iván se encuentra muy triste, con mucho dolor en su alma.